El Saprissa sumó su segunda victoria consecutiva y se metió en zona de clasificación del campeonato. Los morados cumplieron con dos metas propuestas por los dirigidos de Ronald González. Primero consiguieron su primer partido sin recibir goles en casa en esta campaña y al fin volvieron a ganar en su propio reducto. Con esto Saprissa logró meterse en zona de clasificación después de muchas jornadas difíciles. Tuvimos amargas experiencias en los partidos anteriores y nos enfocamos bastante a que los primeros tiempos teníamos que tener otro tipo de actitud e intensidad a la hora de inicio de los partidos. Y entonces lo logramos corregir. Los ibaceños reconocen que el choque ante los Carmelos fue muy complicado y reflejo de ello fue el gol en el cierre del encuentro. Ahora Saprissa tendrá 9 días para trabajar y preparar su visita a San Carlos. En ese caso le vamos a sacar el máximo provecho si nos quedamos aquí o salimos fuera del Valle Central, pero yo pienso que nos va a caer bien para trabajar más, para unir más al grupo, también para recuperar a los que están golpeados. El equipo descansa hoy y mañana volverá a las prácticas en su estadio.